Hoy vamos a preparar una mayonesa casera. Necesitaremos los siguientes ingredientes: un huevo a temperatura ambiente, 200 ml de aceite de oliva, unas gotitas de zumo de limón y sal. También necesitaremos un vaso largo y el brazo triturador. Primero cascamos el huevo y agregamos una pizca de sal al gusto. Exprimimos unas gotitas de limón y agregamos el aceite de oliva. Seguidamente, introducimos el brazo triturador y mantenemos recto. Arrancamos y mantenemos en el fondo, sin mover, durante un minuto. Pasado este tiempo, vemos que ya ha emulsionado y vamos moviendo despacio hacia afuera. Introducimos aire y volvemos a mover hacia adentro. Con movimientos arriba y abajo, terminamos de emulsionar el aceite restante. Servimos inmediatamente y no guardamos de un día para otro. Esta receta y muchas más en recetasdiarias.com.